Al conmemorarse 3 años desde el ataque armado de grupos parapoliciales contra la UNAM Managua, jóvenes continúan en resistencia para lograr el respeto a la autonomía universitaria. Un precedente para denotar que los estudiantes son parte medular de la vida política y social del país. Existe una juventud que además de estar en la academia, o se demostró eso, que además de estar en la academia también están pendientes de las exigencias de democracia y de libertad del pueblo nicaragüense. Además, una juventud aguerrida que lucha por sus derechos y que además permanece firme ante la opresión y que no duda un segundo en hacerse escuchar. Para esto hemos consultado también a la Ley 89 de Autonomía Universitaria, donde el acceso a las universidades, a las instituciones de educación superior debe ser libre y gratuito para todos los nicaragüenses, sin distinto de razones de nacimiento, nacionalidad o credo político, raza, sexo, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. El capítulo 2, artículo 9, inciso 4, también habla acerca de la inviolabilidad de los recintos universitarios, además de que la fuerza pública no puede ni debe entrar a los recintos universitarios sin autorización escrita de la autoridad universitaria competente, en este caso el Consejo Universitario. Por lo tanto, quienes son los únicos responsables de los hechos del 13 de julio y de la toma del desalojo de las universidades públicas violentamente es el Consejo Universitario. Denuncian que persisten las expulsiones de universitarios que no se someten a las directrices de UNEN, organización afín al partido FSLN. Hasta el momento tenemos conocimiento de que no han sido reintegrados, no hemos sido reintegrados de ninguna manera, ni se han resarcido los daños psicológicos y morales que se han establecido por culpa de estas expulsiones arbitrarias. Además de ello, hasta 2019 nuestro informe de estudiantes expulsados, su universitaria junto a CIDH, teníamos confirmado 109 expulsiones de 144 denuncias que se recibieron. En 2021, ¿verdad?, en lo que va del año, han habido 6 expulsiones por razones políticas, 5 en la UNAM León y una de la UNAM Managua, para en este día. La situación actual del país es sumamente compleja. Marcos Medina, Noticias 12.